Bueno, vamos a empezar con este curso básico de lo que es facturación en táctica. Vamos a empezar a ver cómo trabajar con estos comprobantes, qué podemos hacer en este módulo, ¿sí? Qué opciones tenemos. Este módulo de facturación tiene que ver con las ventas. Nosotros vamos a poder cargar facturas a los clientes, o las notas de crédito, o notas de débito, ¿sí? Cualquiera de estos comprobantes se pueden trabajar desde facturación. Y siempre referido a las ventas, ¿sí? Porque si tenemos que cargar, por ejemplo, una factura que es de un proveedor, por algo que nosotros compramos, por un servicio que estamos contratando, ese tipo de comprobante se carga en el módulo de compra, ¿sí? Que es un módulo aparte. Para todo lo que es ventas, digamos, para estos comprobantes, utilizamos facturación. Si son operaciones de compra, bueno, tenemos que utilizar el módulo de compras, que es otro módulo distinto. En principio, cuando ingresamos en facturación, lo que vamos a ver es que tenemos a la izquierda una barra lateral, ¿sí? Porque a medida que empecemos a trabajar con los comprobantes, vamos a poder empezar a consultar información, ¿sí? De estos comprobantes, importes, saldos. Tenemos varias opciones, ¿no? Para ir consultando. Después tenemos también una zona de filtros, porque a medida que empecemos a facturar, a medida que empecemos a generar notas de crédito, notas de débito, se van a empezar a acumular. Entonces, en algún momento puede ser que tengamos 10 facturas, después 50, después 1000, después 3000. Entonces, para que no se dice siempre, digamos, un listado completo de facturas o de comprobantes que tenemos de hace un año, que hace, digamos, que las tenemos cargadas hace 2 años, hace 3 años, para que no se muestre todo siempre, lo que se puede hacer es filtrar, ¿sí? Que es lo más recomendable, no solamente en facturación, sino en todos los módulos en general, porque de esa forma, en vez de tener un listado demasiado extenso, vamos a tener un listado más corto de los comprobantes que nos interesan ver, ¿sí? Yo podría ver solamente las facturas que están cobradas, ¿sí? Y que no se listen las que están pendientes, o las que están imputadas, o anuladas. Acá vamos a ver que hay un montón de opciones, en realidad son estados de facturas que pueden tener los comprobantes. No pueden estar pendientes, pueden estar cobradas, imputadas. En principio, tengan en cuenta simplemente que son filtros. No le den tanta importancia ahora acerca de cuál es la diferencia, porque eso ya lo vamos a ver más adelante, seguramente en el curso avanzado, para ver qué quiere decir que esté pendiente, que esté cobrado, que esté imputado. Por ahora, simplemente tengan en cuenta que son filtros, ¿sí? Por responsables también, digamos, cualquiera de estas opciones que quede marcada, si me queda marcada, por ejemplo, esa opción de Nicolás, cuando hagamos la búsqueda, vamos a ver solamente facturas o notas de crédito, notas de débito, que lo tengan como responsable a Nicolás. O que además estén pendientes, o que además sean de tal vendedor. Cualquiera de estas opciones que se marque, va a trabajar como un filtro, ¿sí? Por eso yo, si no quiero filtrar, lo dejo en todos. Por escenarios también, por facturas, por tipos. A lo mejor me interesa listar solamente las notas de débito, o las de crédito, que se hayan generado, y no ver las facturas. Por talonarios, por productos, ¿sí? Me interesa ver las que se facturaron, o mejor dicho, los productos determinados que se facturaron en cualquier momento, o el día de hoy, o todos los días. Acá abajo tenemos varias opciones de fechas, ¿no? Porque puede ser de todos los días, si me interesa que sea desde siempre, pero podemos poner un rango en particular. O si no, para no poner el rango de fechas, ponemos de hoy, o ponemos de ayer, o de mañana, de esta semana. Tenemos varias opciones para que no haga falta directamente ingresar ningún rango, ¿no? Si ponemos esta opción, ya se va a tomar esta semana, por ejemplo. Bueno, puede ser por empresa, por fiscales, por contactos. Son todos filtros. Y abajo tenemos el botón de búsqueda, ¿sí? Para ver cuáles son los que tenemos hasta el momento. Y en este caso, como yo no estoy filtrando, ¿sí? Tengo todos los responsables, todos los vendedores, todos los estados, de todos los días, los demás campos en blanco. El listado que se está generando es de todos los comprobantes que tengo hasta ahora, ¿sí? Porque no estoy filtrando por nada. Y esos son los que tenemos en la base demo, ¿sí? Si ustedes ingresan a la base demo para hacer pruebas, van a ver que ya tienen facturas cargadas, van a ver lo mismo que tengo yo ahora. Y bueno, comprobantes que se cargaron antes, ¿sí? Cosas que ya tenemos generadas. Este listado son, por ejemplo, facturas, notas de crédito, notas de débito, que ya cargamos antes. Puede ser que las hayamos cargado hoy, que las cargamos ayer, la semana pasada, el año pasado, y vamos a tener información de cada comprobante, ¿sí? Yo puedo ver, por ejemplo, cuál es la empresa a la que se le generó. Cada una de estas líneas es un comprobante distinto. Tenemos numeraciones. Esta numeración que se ve primero es la numeración que el sistema le asigna a los comprobantes, ¿sí? Es automático, correlativo, empieza del 1, después 2, después 3, 4. Es una numeración interna, ¿sí? Es la que el sistema le asigna a cada comprobante. Pero después lo que tenemos es la numeración de la factura. Ya, digamos, ahí ya va a depender del talonario, ¿sí? La sucursal 2, la número 101, 102, 103. Y según el talonario que utilicemos, la numeración va a ser distinta. Tenemos fechas de emisión, fecha de vencimiento, el tipo de factura, porque
podemos cargar distintos tipos de comprobantes, ¿no? Facturas A, facturas B, notas de crédito, notas de débito. Entonces, ahí ya tenemos información acerca de qué tipo de comprobante es. Después también el nombre que le asignemos a ese comprobante, que en algunos casos a lo mejor no se trabaja con nombres, puede estar vacío, claro, lo vamos a ver también cómo se asignaría. El estado que tiene, quién es el responsable, el vendedor, el escenario, campaña. Algunos campos están en blanco porque son opcionales. ¿Sí? Si no les ponemos nada, va a quedar en blanco y ahora, de todas maneras, vamos a ver cómo se podrían completar. El importe, la moneda, el saldo, ¿sí? El usuario de creación, el usuario de táctica, así que creo ese comprobante. En principio, esto de importe y saldo va a ser igual porque lo que me está mostrando, por un lado, es el importe de ese comprobante. ¿Sí? El importe y la moneda de la factura, de la nota de crédito, de la nota de débito. Pero después el saldo. El saldo, en principio, va a ser igual que el importe. Pero ese saldo va a empezar a bajar a medida que se empiezan a cobrar las facturas. ¿Sí? Siempre que facturamos, se genera un saldo que tenemos con ese cliente, saldos positivos, y a medida que se empiecen a cobrar las facturas, los saldos van a empezar a bajar. Eso es lo que me estaría, reflejando, ¿no? Lo que es la columna de saldos. El usuario de creación, la fecha en la que se creó el comprobante, la razón social de ese cliente, el número de tweet, ¿no? Son algunas columnas con información. Y después a la derecha tenemos también información acerca de qué es lo que se facturó. Qué cantidad, qué precio, cuál es la tasa de impuestos, si hay descuento, si no hay descuento. La información, ya más detallada de los ítems, la tenemos a la derecha también. Bueno, en principio esto es lo que vamos a ver cuando ingresamos al módulo de facturación. ¿Sí? Podemos filtrar, podemos ver comprobantes que tengan algún estado en particular, alguna fecha en particular. Fíjense que si yo pongo, por ejemplo, el día de hoy, ahora no me aparece nada. ¿Sí? Porque el día de hoy todavía no se facturó, no se hizo nada. Entonces, como estoy filtrando por fecha, ahora el listado cambia y ya no me está mostrando nada. Bueno, si queremos empezar a facturar, ¿sí? Queremos empezar a trabajar facturación en táctica. Cuando ingresamos al módulo de facturación, vamos a ver que a la izquierda, en la barra lateral, tenemos la opción nuevo. ¿Sí? Si elegimos esta opción, se abre la ventana de facturación, donde ya vamos a poder empezar a facturar. ¿Sí? Esta es la ventana principal donde se carga la factura. Lo podemos hacer de esa manera, ¿sí? Barra lateral, opción nuevo, o si no, botón derecho, nuevo, es lo mismo, ¿sí? Botón derecho, nuevo, o en la barra lateral, nuevo, se abre la misma ventana, es igual. Y esta es la ventana principal en la que nosotros cargamos datos de la factura. Entonces, empezamos de arriba, ¿no? Yo lo que tengo arriba a la izquierda es empresa, es contacto, bueno, lo primero que tenemos que hacer es indicar a quién le vamos a facturar, o a quién le vamos a generar la nota de crédito o la nota de débito, depende de qué tipo de comprobante estemos trabajando. Entonces, fíjense que a la derecha de los campos tenemos estos iconos para buscar, ¿sí? En empresa, en contacto. A la derecha tenemos estas flechitas, ¿no? Que podemos seleccionarlas y se abre un buscador. Entonces yo ahora puedo buscar empresas por su nombre, o puedo buscar empresas por su calificación, o por la fuente que tenga cargada, o por el sitio web, o si están bloqueadas o no. Estos son todos campos, fíjense que hay un montón de campos distintos, que se pueden tomar para buscar. Sí, incluso de los datos de los contactos, el nombre, el apellido, bueno, cualquiera de los campos que tenemos disponibles los podemos usar para buscar. Y el primero de todo, el que está arriba, es el nombre. Que contenga, que no contenga, que empiece con, acá tenemos distintos operadores. Y abajo ponemos el dato. Si no ponemos nada y hacemos la búsqueda, se van a mostrar todos los clientes, todas las empresas, todos los contactos, va a estar todo junto. Pero podemos agregar un dato. Por ejemplo, en la base demo tenemos una empresa que es Canadá. Y vamos a ver la empresa y todos sus contactos, ¿sí? Entonces, en este paso yo lo que hago es indicar a quién se le factura, la empresa y el contacto. Yo podría decir que se le va a facturar a Carlos Díaz, de Canadá. Lo busco, lo selecciono, ¿sí? Y fíjense que ahora ya tengo esa información en la factura. La empresa, el contacto, la razón social de la empresa, la dirección, el teléfono, ¿sí? La razón social, la dirección, el teléfono me lo trae porque ya lo tiene cargado, ¿sí? Por eso ya me lo trae por defecto. Ahora, yo en este caso estoy buscando a quién le voy a facturar. Canadá. A lo mejor le facturo a Canal B, u otra empresa distinta. Sí, la busco y selecciono la empresa y el contacto. Ahora, puede ser que a lo mejor le estoy facturando un cliente que no está cargado en táctica. Sí, es una empresa nueva, es una empresa a la que no le facturamos antes, es una empresa que nunca la dimos de alta. Entonces, al momento que estamos buscando, si esa empresa no la tenemos cargada, la podemos dar de alta. Sí, directamente cuando se está buscando se puede crear la empresa, se puede crear el contacto. Así después lo seleccionamos para poder facturarle. Sí, no hace falta cerrar todo, ir al módulo de empresas y crearlo de ahí, sino que se puede hacer directamente desde la factura, ¿sí? cuando la estamos generando. Para facturar también son necesarios datos fiscales, ¿sí? Que esto se muestra también un poco más en detalle en el curso que es de parametrización, de facturación, que es un curso específico para ver
todo lo necesario para poder facturar, ¿sí? Pero tengan en cuenta que si yo quiero facturar, más allá de indicar a quién le facturo, necesito indicar datos fiscales del cliente, ¿no? ¿Cuál es su razón social? ¿El número de CUIT? Acá yo ya lo tengo el dato, Canal A, Sociedad Anónima, porque en la base demo ya está cargado, pero si a lo mejor no tengo datos fiscales, ¿sí? De ese cliente, en donde dice razón social, podemos ingresar a la derecha, como hacíamos antes con la empresa y contacto, y puedo darlo de alta. Y acá ya está creado, ya tenemos acá la razón social, el número de CUIT, pero si no lo tengo todavía, lo puedo crear ahora también. ¿Sí? La razón social, el tipo de impuesto, el número de CUIT, la condición, si es cliente, perdón, si es responsable inscrito, si es consumidor final. Los datos fiscales más importantes los podemos trabajar directamente de esta ventana para darlos de alta. Yo en este caso, como ya los tengo, los dejo seleccionados. Y lo mismo para la razón social de ustedes, la del sistema, ¿sí? La de la empresa con la que generamos la factura. Ustedes también tienen que dar de alta sus datos fiscales, ¿sí? En este caso, en la base demo, la empresa del sistema es Vaca Platina. En el caso de ustedes, va a ser el nombre de la empresa de ustedes, la razón social. Y bueno, siempre va a ser necesario tener cargados datos fiscales de los clientes, de ustedes, para poder hacer la factura, ¿sí? Y todo eso se puede hacer desde la factura. ¿Sí? Siempre van a ver que a la derecha tenemos este icono donde podemos ingresar y dar de alta la fiscal, dar de alta la empresa, el contacto. Lo que me esté faltando lo puedo hacer directamente desde la factura. Incluso fíjense que en la base demo tenemos dos fiscales, ¿sí? Ustedes también pueden tener más de una, dos, tres, cuatro o las que correspondan. Entonces, a la hora de facturar, yo puedo indicar si se factura con esta fiscal, si se factura con esta otra. Depende, digamos, de cómo lo vayan a trabajar. Y otra cosa importante para las facturas tiene que ver con los talonarios. Esta es otra de las cosas que se trabaja en el curso de parametrización y de lo que es facturación. Es importante porque para poder facturar tenemos que dar de alta los talonarios. Y esta es otra cosa que también podemos hacer directamente de la factura. Si yo no tengo ningún talonario creado en Táctica, no puedo facturar, ¿sí? Porque el talonario lo que define es la sucursal, lo que define es la numeración que van a tener esas facturas. A lo mejor mis facturas no son de la sucursal 2. A lo mejor las facturas que yo trabajo son de la sucursal 4, o de la 5, o de la 6. A lo mejor no es factura común, a lo mejor es factura electrónica. Entonces todo eso lo definimos con el talonario, ¿sí? Acá ya me trae uno porque lo tengo creado, es el último que utilicé. Pero fíjense que si a lo mejor no tenemos talonarios creados, esto va a estar en blanco, ¿sí? No vamos a tener nada. Y a la derecha, que tenemos este icono, podemos ingresar en la opción de talonarios y crearlos, ¿sí? Fíjense que ahora yo puedo cambiarlo, puedo elegir otro. Siempre van a ser de tipo A por el cliente, ¿sí? En este caso, como el cliente es responsable inscrito, nosotros somos responsables inscritos, no corresponde hacer factura B, no corresponde hacer factura E. Entonces todos los que veo son los que puedo usar, ¿sí? Pero si no tengo ningún talonario y digamos no puedo hacer la factura, desde esta ventana lo puedo crear. Por lo general de la misma forma, botón derecho, nuevo, van a ver que en muchos casos se trabaja de esa forma. Y ahora puedo dar de alta ese talonario, de factura A o de factura B o de factura C. Incluso si estamos trabajando con facturación electrónica, podemos dar de alta los talonarios, que sean para factura electrónica. Y bueno, después datos del talonario, la sucursal, el rango de números, la fecha de vencimiento, el número de CAI si corresponde, si no lo dejamos en blanco. La idea, digamos, es que bueno, los talonarios estén creados para poder utilizarlos después. ¿Sí? Fíjense que el talonario también lo que define es el tipo de comprobante. Si yo quiero hacer una factura, ¿sí? Lo que tengo que hacer es dar de alta un talonario que sea de factura. Pero si yo quiero hacer una nota de crédito o nota de débito, lo que define, digamos, el tipo de comprobante es el talonario. Fíjense que yo lo que podría hacer es dar de alta un talonario que sea de nota de crédito o nota de débito, de tipo A o de tipo B o de tipo C, incluso los que son multipropósitos, que son talonarios que permiten hacer facturas, notas de crédito o notas de débito. Sí, el mismo talonario. Entonces, en este caso, yo ya tengo creados varios talonarios de factura A, ¿sí? De la sucursal 1 y de la sucursal 2. Tengo de notas de crédito A, ¿sí? Tengo, vamos a marcarlos, ahí está. Estos son de notas de crédito. Los dos son de la sucursal 1, ¿sí? Pero, si buscamos el rango de numeración, fíjense que el primero va del 1 al 100 y el segundo va del 101 al 200. ¿Sí? La sucursal es la misma, pero el rango de números es distinto. Entonces, bueno, va a depender de los talonarios que maneje cada uno, ¿sí? Entonces, si yo a lo mejor quiero hacer nota de crédito, bueno, puedo cambiar de talonario, ¿sí? Selecciono la nota de crédito y fíjense que ahora lo que se estaría generando no es una factura, ¿sí? Lo que se estaría generando es una nota de crédito, porque eso lo define el talonario, ¿sí? Porque elegimos uno distinto. Si yo elijo notas de débito, ahora lo que se va a generar es una nota de débito, ¿sí? Si yo elijo factura, digamos un talonario de facturación, ahora lo que se va a generar es una factura.
y la numeración, esto que vemos acá abajo, se carga en forma automática, ¿sí? Y en forma correlativa. Es decir, si nosotros creamos un talonario de rango de números del 1 al 100, por ejemplo, automáticamente la primera factura va a ser la 1, ¿sí? Después la 2, después la 3. No hace falta cargarlo a mano. Esto se puede hacer a mano, ¿sí? Yo le puedo poner a mano 150 y la factura que se va a hacer es la 150. Pero solamente conviene hacerlo en el caso de que a lo mejor tengamos que saltear numeraciones, en casos en los que haya que, digamos, hacer alguna diferencia, porque si no, va a pasar lo siguiente. Si nosotros ingresamos a mano el número 150, ¿sí? La última fue la 100, y yo ahora cargo 150. Bueno, se va a generar la factura 150, ¿sí? Pero la próxima, automáticamente va a ser la 151, y después la 152, y después la 153. Quiere decir que la 102, la 103, la 104, que no cargamos, las vamos a poder cargar igual, pero ingresando la numeración manualmente para cada una de ellas, ¿sí? Por eso es que si nosotros cargamos la numeración a mano, ¿sí? Esa factura se carga, pero ya cambia la correlatividad automática, ¿sí? A partir de ahora, la próxima va a ser la 151, después la 152, ¿sí? Ya me va a cambiar eso. Entonces, si a lo mejor hay una factura que no la vamos a cargar hoy, la dejamos para después, bueno, puedo cargarla a mano para que se saltee. Ahora viene la 100, pero yo la voy a dejar para más adelante, bueno, cargo la 101. Entonces sí, lo dejo, en este caso sí, lo pongo a mano, y la 100 la cargo después, no pasa nada. Sí, pero tengan en cuenta que la numeración siempre es automática y correlativa de número más alto. Por eso es que, si lo vamos a cambiar, si lo vamos a poner a mano, tengan en cuenta que después me cambia esa correlatividad, ¿sí? Viene por ese lado. Bueno, la primera parte, digamos, de la factura son los datos del cliente, datos fiscales, el talonario. Yo esto, digamos, lo estoy mostrando un poco más pausado, ¿sí? Para que vean cada uno de los campos a qué hace referencia. Cuando uno, digamos, ya está trabajando con facturación y ya tiene clientes cargados, tiene datos, ya, digamos, ya viene trabajando de antes, la carga es mucho más rápida, porque en realidad yo elijo el cliente y después ya tengo datos fiscales, ya tengo talonario, la razón social, ya está todo cargado. Ahora, en el caso de que me esté faltando algo, ¿sí? Tengan en cuenta que desde la factura se puede crear. Se puede hacer también de otro lugar, se puede hacer del módulo de empresas, la carga de datos fiscales, los talonarios se pueden crear desde el administrador, desde el menú general, talonarios, pero bueno, desde la factura, si me está faltando algún dato, se puede cargar también. Bueno, después, lo que tenemos que hacer es indicar qué es lo que se va a facturar. ¿Sí? Yo lo que indiqué hasta ahora es que se le factura a este cliente, ¿sí? A Virginia Lozano de Canalá, va a ser una factura de la sucursal 2, pero lo que me está faltando ahora es indicar qué es lo que se le factura a ese cliente. ¿Sí? Abajo de todo tenemos esta zona en blanco, que es de la solapa de los ítems, donde podemos empezar a agregar los ítems que se van a facturar. ¿Sí? Los productos o los servicios, lo que sea, digamos, que se facture al cliente. Entonces, para eso tenemos varias opciones. Si nosotros presionamos botón derecho, fíjense que se abre una ventana nueva con un montón de opciones para agregar productos. ¿Sí? Agregar productos por código de barras. Hay un montón de opciones porque hay muchas maneras distintas de trabajar. En realidad depende mucho de cómo le resulte más conveniente a cada uno. ¿Sí? Y tengan en cuenta que para hacerlo un poco más rápido también, en vez de presionar el botón derecho, se podría presionar F2. O F3 o F4, ¿no? Si a lo mejor queremos utilizar estas opciones, con estas teclas también se puede acceder, ¿sí? Entonces, botón derecho, ¿sí? La primera opción, agregar productos, lo que va a hacer es abrir la matriz de productos. Y acá directamente lo que hacemos es buscar y seleccionar qué es lo que se va a facturar, ¿sí? Yo puedo buscar seleccionando las familias, ¿sí? Cuando elegimos las familias, a la derecha se van a estar mostrando los productos que contiene esa familia. ¿Sí? Si elegimos otra, vamos a ver los productos que contiene la otra familia. O podemos buscar con los filtros que tenemos acá arriba. ¿Sí? Estos son todos filtros. Yo puedo, por ejemplo, si yo busco productos que tengan esta palabra, listos, cuando haga la búsqueda de productos, van a estar solamente los que tengan esta palabra. ¿Sí? O por código. ¿No? CDQ, bueno, tenemos dos. El 80CN y el 90CN. O por nombres, o por tipos. O para ver solamente los productos que lleven serie. ¿Sí? Vamos a sacarle esto, ahí está, busco de nuevo. Entonces ahora el listado de productos que se están mostrando son solamente los que llevan serie, o solamente los que llevan lote, o los que llevan partida, o los que llevan número de serie y además lleva partida, ¿sí? Tengo tres en este caso. Se puede combinar, ¿sí? O que son productos armados. Son todas opciones para filtrar, básicamente. Entonces lo que hacemos es buscar y seleccionar. ¿Sí? Yo digo, por ejemplo, bueno, voy a facturar este producto. Lo selecciono,
¿sí? Puedo presionar doble clic o la opción seleccionar, es lo mismo, y se abre esta ventana porque antes de agregar la factura podemos cambiar la cantidad. Yo elijo este producto y digo, bueno, voy a facturar discos compactos grabables, pero a lo mejor no es una unidad, a lo mejor son 50 unidades. A lo mejor la lista de precios va a ser de otra, digamos, no va a ser de la primera, va a ser de la lista 2, o de la lista 3, o de la lista 4, y los precios que se van a tomar. La descripción la podría cambiar, la tasa de IVA la podría cambiar, digamos, si corresponde, al momento de facturar podríamos hacer algunas modificaciones, ¿sí?, sobre lo que estamos facturando. Puedo aceptar y listo, ese producto ya se agregó. Y lo mismo con los demás. Elijo ese otro producto, tenemos la cantidad, precio, descripciones, son de cosas, ¿no? Si ya está bien, digamos, si no hay que modificar nada, aceptamos y listo. Porque los precios que me trae, las descripciones, las tasas de impuestos, es lo que nosotros le configuramos al producto. ¿Sí? El precio es 2,75, el impuesto de IVA es 21%, porque lo dimos de alta de esa manera. Entonces ya por defecto me lo trae así. Ahora, en este caso, en esta venta en particular, a lo mejor la cantidad es otra, y a lo mejor en este caso le vamos a cobrar un poco más barato. En vez de 2,75, le cobramos 2,50. Entonces yo lo puedo cambiar para esta factura. No me lo va a cambiar para todas las que haga después, ¿sí? Si hacemos la modificación en esta instancia, se modifica solamente para esta factura, no para las demás que ya se hayan cargado o las que se cargan después. Eso, digamos, no va a cambiar. Puedo aceptar, esta ventana ya la puedo cerrar, y fíjense que ahora, en la factura, tenemos los productos que agregamos. Y también tenemos muchas columnas con información, que acá va a depender de las que trabaje cada uno. Si yo tengo la cantidad de cada uno, si se agregó, ¿no? 50 unidades de este producto, 20 unidades de este otro, tengo otra columna con la cantidad remitida, y va a estar en cero porque todavía no se remitió nada, la unidad de medida, puede ser que la tenga cargada, puede ser que no, fíjense que uno la tiene, otro no, el código, la descripción, el precio final que depende de la cantidad, el costo, el margen, porcentaje del margen, el total, fíjense que hay un montón de columnas, ¿sí?, con información. Ahora, tengan en cuenta también que las columnas que se muestran, y cantidad remitida, unidad, se pueden ocultar, ¿sí? Porque en muchos casos hay muchas columnas que no se usan, que a lo mejor no hacen falta ver, que no se trabajan. Entonces, si ustedes quieren, lo pueden personalizar. ¿Sí? Cada usuario en táctica puede cambiarlo para ver lo que le interese. ¿Sí? Si presionan botón derecho sobre las columnas, sobre cualquiera, sobre cantidad remitida, unidad, cualquiera de las columnas, botón derecho, fíjense que ahora se va a mostrar todas las columnas con su tilde y yo la puedo desmarcar. Por ejemplo, la cantidad remitida, le saco el tilde. Fíjense que ahora esa columna desapareció. La unidad de medida, le puedo sacar el tilde, desaparece. ¿Sí? Y en personalizar columnas lo podemos hacer masivamente. Si yo puedo marcar o desmarcar las que me interesa ver o no. Fíjense, yo me agrego algunas opciones y acepto. Y ahora todas las columnas que tengo son solamente las que dejé marcadas. ¿Sí? Las demás no las veo. Las puedo agregar otra vez. ¿Sí? Pero bueno, simplemente esto, tengan en cuenta que se puede personalizar y lo pueden cambiar según cómo lo quieran trabajar. Y después, bueno, tenemos información acerca de los ítems, los precios, las cantidades, tenemos el total, tenemos el impuesto, sí, 21% porque es la tasa que tienen esos productos, el total que está acá al final y el que está acá abajo es el total de la factura, sí, el total que se, digamos, el importe final, lo que se está facturando, son 964,98 centavos, ¿sí? Y así como está, yo puedo aceptar, si ya está bien, o puedo editar los productos que agregué, o los puedo eliminar. Fíjense que si nosotros presionamos doble clic sobre la cantidad, la podemos cambiar, ¿sí? Sobre los precios, los podemos cambiar también, sobre las descripciones. Se puede cambiar en el momento, ¿sí? O un producto que se agregó que no corresponde, con el botón derecho, fíjense que tenemos opciones del producto, ¿sí? Arriba tenemos las opciones para agregar, pero si elegimos un producto, después tenemos acá esta opción que es de ese producto, para eliminarlo, para editarlo, para cambiarlo por otro, sí, tenemos varias opciones. Entonces, si a lo mejor no corresponde, lo puedo eliminar. Y listo, se va a facturar solamente el primero. Entonces, de esta manera podemos empezar a agregar productos, editar si no está bien, eliminar alguno, y ya, digamos, con estos datos ya puedo aceptar. Y también puedo ver el reporte, que el reporte sería la impresión. Digamos, siempre que hablamos de reportes en táctica, reportes de factura, o de presupuestos, o de pedidos, de remitos, lo que sea, estamos hablando de la forma en que se va a imprimir ese documento, ¿sí? Fíjense, yo acepto, ya tengo todo cargado. Fíjense que la numeración se generó automáticamente. Es la 114 y nosotros lo habíamos dejado en cero, ¿sí? Ahora, esto es lo que les comentaba antes. La numeración es automática.
En este caso es la 114 porque la anterior fue la 113, ¿sí? Y la próxima va a ser la 115. Por eso es que la numeración no hace falta cambiar la mano, ¿sí? Eso ya siempre se va a tomar en forma automática. Bueno, puedo aceptar, ¿sí? Y fíjense que tenemos marcada la opción para ver reporte. Eso que les comentaba recién. Bueno, puedo aceptar. Entonces lo que va a pasar es que además, al recibo por ahora vamos a cancelarlo, se van a mostrar los reportes para poder imprimir la factura. ¿Sí? De eso hablamos siempre, digamos, a eso nos referimos cuando hablamos de reportes, a la forma en que se va a imprimir. Y en el caso de los reportes, tengan en cuenta que siempre los reportes que se van a poder visualizar son los que se instalen. ¿Sí? En la base de demo van a ver que ya hay reportes instalados que son ejemplos. Esto que vemos en pantalla, estos reportes, son ejemplos, ¿sí? Son modelos. Ustedes lo que pueden hacer es tomar reportes de la base de demo, modificarlos, no hay ningún problema. Si son reportes estándar, son reportes ejemplos, son modelos. Entonces, fíjense, yo podría decir, bueno, en este caso es una factura A de tipo proforma, bueno, la quiero imprimir. Entonces, yo la genero en táctica, la factura, pero además la puedo imprimir, o la puedo enviar por correo, o lo que necesiten. Fíjense que esto que se ve en pantalla es un reporte de facturación, por ejemplo. Es el modelo, es la forma en que se imprime. Este es un reporte estándar, ¿sí? Esto es lo que les decía recién. Ustedes pueden tomar este reporte y modificarle el logo, vaca platina, ponerle el logo de ustedes, la marca de agua de fondo también cambiársela. Si quieren hacer otras modificaciones lo pueden hacer también. Son reportes libres, ¿sí? Esto es un ejemplo. Entonces puedo hacer la factura y ya imprimirla, ¿sí? Y vamos a ver que si ahora buscamos comprobantes que tenemos del día de hoy, ahora ya tenemos uno, que es el que hicimos recién. Y el reporte lo puedo ver todas las veces que yo quiera. Sí, botón derecho, ver reporte y otra vez podemos imprimirlo. Tenemos varios modelos en la base de demo porque pueden ser reportes de tipo en cáster también. ¿Sí? Eso es en el caso de que nosotros tengamos facturas preimpresas, facturas de la imprenta, digamos, y que queramos que el sistema me imprima solamente la información. Entonces, en este caso, nosotros podríamos ingresar la hoja preimpresa, ¿sí?, en impresora, y el sistema lo que haría es imprimir solamente la información. ¿Sí? Me va a imprimir solamente datos del cliente, la fecha, los productos, porque la hoja ya está impresa, ya tiene los logos, ya tiene todo listo, pero está vacía. Este es otro reporte estándar, ¿sí? Es otro ejemplo, otro modelo. Bueno, y de esta forma se hace factura. Fíjense que ahora ya la tenemos generada en el sistema. ¿Sí? Fue una factura sencilla. Ahora, hay un montón de formas distintas de trabajar los ítems. ¿Sí? Yo cuando voy a facturar, ¿sí?, genero una factura nueva. Fíjense que tenemos un montón de opciones. Porque, por ejemplo, en vez de buscar el producto, de esta manera, buscarlo por familia, buscarlo por restricción, por código, por fabricante, lleve series, si no lleve series. En vez de hacer eso, si a lo mejor manejo muchos productos, a lo mejor me resulta más conveniente directamente que sea el código, bueno, tenemos esta opción directamente, ¿sí? Agregar producto por código, o F4. Entonces, de esa manera no hace falta buscar una matriz. Directamente podemos ingresar el código, ¿sí?, el código que tenga el producto, y ya me lo trae a la factura. ¿Sí? También por código de barras. Es otra posibilidad. En este caso, lo que vamos a poder hacer es ingresar el código de barras que tenga el producto. ¿Sí? Y para esto, digamos, de códigos de barras, tengan en cuenta que es un dato que se puede cargar a mano. Nosotros podemos ver cuál es el código que tiene y lo ingresamos a mano y buscamos el producto. Pero lo ideal para este tipo de operaciones es tener la lectora de códigos de barra. ¿Sí? Si nosotros tenemos la lectora de códigos, es lo ideal, porque con la lectora, nosotros lo que podemos hacer es escanear el código de barras y automáticamente me lo va a salir en pantalla. ¿Sí? No hace falta tipear nada, porque si lo tipeamos a mano, nos va a llevar más tiempo, pero además nos podemos equivocar. Si nos equivocamos, tenemos que revisar el número, volver a cargarlo, y nos va a llevar más tiempo, en definitiva. Entonces, con la lectora, si trabajamos de esa manera, nosotros podríamos escanear y automáticamente me lo va a escribir. Entonces va a ser más rápido y además ese código va a ser exacto. Si no, no va a haber posibilidad de que esté mal algún número. También hay que tener en cuenta que para códigos de barras, los productos lo tienen que tener configurado. ¿Sí? Fíjense, cuando dan de alta un producto o después también si los modifican, fíjense que hay un campo que es código de barras que tenemos acá. Entonces, si nosotros completamos los códigos de barras de los productos, el sistema ya va a reconocer cuál es el código que le corresponde a cada uno. ¿Sí? A este producto le corresponde este código de barras, a otro producto, ¿sí?, cuando lo damos de alta, lo modificamos, le corresponde este otro. ¿Sí? A cada producto le podemos cargar su propio código de barras. Entonces, a la hora de buscar productos por código de barras, ingresamos ese dato,
y así que ahora también lo puedo traer a la factura. Sí, es otra manera de trabajarlo. Y después, bueno, hay más opciones, ¿sí? Puedo trabajar con agrupaciones. Porque puede pasar, por ejemplo, que tengamos ventas que se repiten, sí, que son muy habituales. Fíjense, vamos a eliminar todo. ¿Qué es esto? Botón derecho, eliminar todo. Ahí está, estamos todo en blanco. Puede pasar que a lo mejor nosotros tengamos alguna venta, digamos que es una promoción, es un combo de productos que se vende todos los días. Es algo que se vende mucho. ¿Sí? Es una promoción que incluye 5 productos, es un combo de 5, de 3, de 4, de 20 productos. Y se vende siempre ese paquete completo. ¿Sí? Entonces, si es una venta que se hace muy seguido, cada vez que la tengamos que facturar, lo que tendríamos que hacer es agregar uno por uno esos productos. Tendríamos que agregar este producto, después agregar este otro, después agregar este otro, porque son todos los que forman parte de esa promoción, de ese combo, de ese paquete de productos. Entonces, para evitar eso, ¿sí?, para no tener que agregar todos uno por uno, lo que se puede hacer es trabajar con agrupaciones, que eso justamente lo que permite es que nosotros podamos agrupar una serie de productos que lo definamos una sola vez y después los agreguemos todos cada vez que los necesitemos. ¿Sí? Fíjense, yo veo en agrupaciones y vamos a ver esta ventana de agrupaciones de productos donde ya me figuran 3, porque en la base de demos ya tenemos 3 cargadas, a modo de ejemplo. Si las agrupaciones se guardan, las podemos usar todas las veces que queramos. Ahora, si no tengo agrupaciones, no las di de alta todavía, me están faltando, bueno, con la opción nuevo que tenemos acá abajo, las podemos dar de alta. ¿Sí? Yo podría decir que en este caso lo que se está trabajando es una promoción del mes de febrero del año 2016, por ejemplo. Podemos agregar descripciones, si corresponde, si no lo dejamos en blanco, y en productos ya definimos cuáles son. Entonces yo ahora puedo empezar a agregarlos. Yo podría decir que es este producto y puedo cambiar la cantidad. ¿Sí? No puedo cambiar los precios porque el precio yo lo defino en la matriz. Acá simplemente me va a tomar el precio que ya tenga este producto. ¿Sí? Digo, bueno, en este caso son 15 unidades de este producto. De este otro son 25. Y bueno, y voy agregando todos los que necesite. Si este producto son 3. En esta promoción también se incluye este producto, que vienen 20. Bueno, los que necesite, ¿sí? Y ya puedo aceptar. ¿Sí? Ya está creada esa agrupación nueva. Entonces, cada vez que se vaya a facturar, en vez de agregar esos productos uno por uno, yo puedo utilizar esta opción y agregar esa agrupación. ¿Sí? La selecciono. Puedo cambiar la cantidad porque pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser más. Pero fíjense que automáticamente se agregan todos los ítems. Y una vez que se agregaron, yo los puedo editar, puedo cambiar los precios, puedo cambiar las cantidades, puedo eliminar un producto que a lo mejor no quiero, o a lo mejor no lo tengo en stock, entonces lo sacamos de la agrupación. Bueno, podemos trabajar los ítems como cualquier otra factura. ¿Sí? Una vez que ya están agregados, se puede editar, y no hay problema, podemos agregar otras agrupaciones. Pero digamos que lo que permite la agrupación es que se agreguen todos al mismo tiempo, ¿sí?, los que nosotros queramos. Y después, bueno, podemos agregar un producto nuevo, que esto básicamente es para crear un producto y agregarlo a la factura. ¿Sí? Son dos pasos en uno. Se crea el producto y se agrega, básicamente. Entonces, como lo estamos creando, definimos dónde se va a crear. ¿Sí? Bueno, se va a crear en esta familia, la familia Sony. Podemos indicar quién es el fabricante, si corresponde, o lo dejamos en blanco, si no es un otro que se trabaje. Indicamos cuál es el código. ¿Sí? Yo le pongo un código genérico. Alguna descripción. Le podemos poner el costo de precio, ¿sí?, las tasas de impuestos, el IVA, compras y ventas, bueno, puedo aceptar. Y fíjense que ahora el producto se agrega, ya lo tenemos agregado en la factura, pero además, si vamos a la matriz vamos a ver que ya se dio de alta. Entonces, para todas las facturas que vengan después, ese producto ya está disponible, porque ya lo creamos en este paso. ¿Sí? Son dos pasos en uno, lo creamos y lo agregamos a la factura, básicamente. Y después, bueno, si ya generamos un pedido y lo queremos facturar, o ya generamos un remito y lo queremos facturar, o hicimos una compra a un proveedor, a un producto en particular, y ahora queremos facturar esos productos de la compra, bueno, podemos agregar los productos de esta manera. ¿Sí? Vamos a eliminar todo primero, así no mezclamos nada. Ahí está. Yo, por ejemplo, digo, bueno, tengo un pedido que hice de este cliente, y lo quiero facturar. Bueno, puedo agregar los productos de esos pedidos. Sí tengo, ¿no? Yo en este caso, para este cliente, fíjense que no tengo pedidos. O con remitos. Acá tampoco tengo. Pero si yo elijo una empresa en la que tenga, ¿sí?, yo, por ejemplo, con la empresa A, si no me equivoco, acá tenemos unos pedidos, ahí está, fíjense, con la empresa A yo tengo pedidos que están por facturar. Entonces yo podría decir, bueno, tengo todos estos pedidos, voy a facturar todos los productos de este pedido. Entonces los puedo agregar de esta manera, ¿sí? Y lo que se van a facturar son los productos del pedido que hayamos seleccionado, o del remito, o de las compras, depende de lo que tengamos generado, ¿sí?
También se pueden agregar productos bonificados, que estos son productos, podríamos decir, que van de regalo. ¿Sí? Podríamos considerar que si el cliente supera, digamos, tal importe en la compra, o si lleva tal cantidad de un producto, se le regala otro. ¿Sí? Ese producto, digamos, que se regala, por decirlo de alguna manera, lo podemos agregar como bonificado. ¿Sí? Botón derecho, agregar producto bonificado, lo buscamos y lo seleccionamos. Porque lo que va a pasar es que el producto se agrega, yo agregué los discos compactos grabables, se agrega con su precio, 14 pesos, pero al mismo tiempo se agrega un descuento del 100%. Entonces, es un producto que se agrega, es un producto que si manejamos stock va a salir del depósito, ya no lo vamos a tener, sigue su curso normal como cualquier otro, pero no me está afectando el total facturado. ¿Sí? No me afecta el total porque se agrega con un 100% de descuento. 14 pesos y un descuento de 14 pesos. ¿Sí? Entonces, para esos productos que se agreguen, que no deban modificar el importe de la factura, porque a lo mejor justamente van de regalo, van bonificados, los podemos agregar de esa manera. Y también se puede trabajar con líneas. Esta es otra de las opciones. La línea lo que permite es agregar un importe. No hace falta, digamos, dar de alta ningún producto para esto. Acá simplemente agregamos un importe. Ponemos el importe, la tasa de IVA, la moneda, ingresos brutos si corresponde. Puedo aceptar. Y ahora tenemos 1.500 pesos más. Es una línea, pero esto de línea no me dice nada. ¿Sí? Es una línea de 1.500 pesos. Lo que se puede hacer con las líneas es modificar la descripción, como hacemos con cualquier otro producto. ¿Sí? Doble clic y le cambiamos acá la descripción para indicar a qué hace referencia. ¿No? Si lo dejamos como línea, no pasa nada, se puede dejar igual, pero podemos cambiar la descripción para que, de alguna manera, sepamos a qué hace referencia esa línea. ¿No? Incluso las líneas pueden ser en negativo. Yo con la línea puedo restar un importe. Yo podría decir que en este caso se están restando 1.500 pesos, y no es un producto, no es un servicio, sino que a lo mejor se está restando ese valor por un anticipo. Es un importe que ya nos pagaron, que ya se les facturó antes. Digamos, se les facturó un anticipo, ahora se les factura el resto, pero se le va a restar ese anticipo porque ya se facturó, porque ya lo cobramos. Por ejemplo, ¿no? Por dar alguna situación. Entonces podríamos agregar líneas que resten o que sumen valores. ¿Sí? Y la descripción la cambiamos, le ponemos lo que corresponda para que se registre de esa manera. Puedo aceptar y ahora de nuevo, ¿no? Tenemos la factura, que en este caso es la 115, que es la que viene después de la anterior. Podemos volver a imprimirlo, la factura. Podemos generar recibos, yo ahora lo voy a cancelar, ¿está? Y bueno, acá tenemos otra vez el listado de los reportes, los que tengamos instalados, ¿sí? Para imprimir la factura, para enviarla por correo, lo que corresponda. Y si yo ahora busco facturas del día de hoy, otra vez tenemos la anterior y la que hicimos recién. ¿Sí? Son las dos que tenemos el día de hoy. Básicamente, digamos, para hacer la factura, lo más importante es indicar quién es el cliente, los datos fiscales, con qué talonario se genera este comprobante y cuáles son los productos que se van a facturar. ¿Sí? Hay muchas opciones distintas porque tenemos un montón de posibilidades para agregar los productos. Y acá, digamos, no, digamos, la opción que se utilice va a depender de la que maneje cada uno. ¿Sí? No hay una opción correcta, una opción incorrecta. Acá depende siempre de cómo lo maneje cada uno. Otra de las cosas a tener en cuenta a la hora de facturar son los descuentos. ¿Sí? Nosotros podemos aplicar descuentos y tenemos básicamente dos tipos de descuentos. Fíjense, yo agrego un producto, vamos a subir la cantidad, le ponemos 100 unidades, por ejemplo. Y fíjense que tenemos la cantidad, tenemos el precio, 14 pesos, tenemos el precio final, que es 1.400 porque son 100 unidades. ¿Sí? Bueno, la descripción, tenemos abajo información del total, el importe neto, su total, el importe del IVA, 294 pesos, el total, que es el neto más el IVA, tenemos todo listo. Ahora, a lo mejor yo necesito aplicar un descuento, ¿sí? Porque si lleva 100 unidades, se le descuenta un 5%. Bueno, lo que se puede hacer es trabajar con este campo que está acá abajo, ¿sí? Acá podemos ingresar y cambiar el descuento, pero fíjense lo que pasa, yo le quiero cambiar el descuento y no puedo hacerlo. ¿Sí? Lo quiero subir y no me dejan. Lo quiero ingresar a mano, tampoco puedo. Bueno, este descuento que está acá en pantalla es un descuento general. Se aplica a toda la factura. Puede ser que tengamos un ítem, puede ser que tengamos dos ítems, o tres, o cuatro, cinco, o muchos. Y este descuento que está acá abajo va a ser para todo. ¿Sí? Es un porcentaje de descuento que se aplica sobre todos los ítems. Para poder aplicarlo, lo tenemos que configurar desde la empresa. ¿Sí? Fíjense, vamos al módulo de empresas, vamos a buscar acá la empresa A, en la que estábamos trabajando recién, y lo que vamos a ver es que a la derecha, un poquito más acá,
Hay una solapa que es comercial, ¿sí? Esta que tenemos acá marcada. Vamos a achicar esto un poco. Ahí está. Bueno, en la solapa comercial tenemos el descuento máximo. Este es el descuento que nosotros podemos cambiar, porque lo que se puede hacer para cada empresa es indicar cuál va a ser el descuento máximo que se les puede aplicar. Porque de esa manera podemos hacer una diferencia. Yo podría decir que a esta empresa se le puede aplicar un 10% de descuento como mucho, y a esta otra se le puede aplicar un 5% de descuento como mucho. Digamos, es el descuento máximo que se admite para esa empresa en particular. Entonces, digamos que eso se puede limitar por empresa. Si eso está en cero, no vamos a poder aplicarle ningún descuento. Si yo por eso lo voy a cambiar, así ya, bueno, por lo menos para la empresa A, tenemos un máximo más alto. ¿Sí? Un 50%. Bueno, volvemos a la factura. Y le volvemos a facturar a la empresa A. Ahora ya modificamos el descuento máximo. ¿Sí? Vamos a poner acá 100 unidades, por ejemplo. Ahí está. Bueno, cuando vamos a modificar el descuento, yo lo puedo cambiar hasta un 50. Fíjense que no puedo más porque es el máximo que le dimos. Pero bueno, este descuento es el descuento general. Y lo vamos a ver en esta línea. En este caso son 70 pesos. Si agregamos otros productos, vamos a agregar otra vez el mismo de antes, ahí está. Ese descuento sigue siendo el 5%. ¿Sí? Ahora, bueno, es un descuento un poco mayor porque me está contemplando los dos productos. Si son 3, si son 4, si son 5, no importa. Este descuento es para todos. ¿Sí? Lo vemos acá, en esta línea, y me va a afectar el total, justamente porque si ese importe se resta. ¿Sí? Es un porcentaje de descuento, es un 5%. Ahora, no es la única clase de descuento que se puede aplicar. Porque fíjense que nosotros cuando agregamos productos, ponemos este que está acá, por ejemplo, en esta ventana, donde cambiamos la cantidad, los precios, descripciones, si corresponde, fíjense que también aparece el campo de descuento. Aparece acá también. Ahora, la diferencia es que si nosotros lo agregamos sobre el producto, ¿sí? El descuento va a ser sobre ese producto, no va a ser sobre toda la factura. Y acá lo mismo, fíjense que yo el descuento no lo puedo cambiar. Bueno, eso es porque al igual que las empresas, los productos, vamos a modificarlos, también tienen su descuento máximo. ¿Sí? El descuento máximo puede ser por cliente, puede ser por producto, y lo podemos limitar, lo podemos, digamos, limitar hasta un máximo determinado. Porque, por dar un ejemplo, puede ser que tengamos vendedores que a lo mejor no tienen mucha experiencia con los productos que se venden en otra empresa, si son vendedores nuevos. Y, digamos, les dejamos el margen para que puedan aplicar descuentos, pero no queremos que apliquen descuentos demasiado excesivos, que no apliquen un 50% de descuento, un 40%, porque consideramos que es un descuento demasiado alto. Entonces, para que no puedan aplicar un descuento muy alto, podemos limitarlo, podemos decirle, bueno, pueden aplicar descuentos, pero hasta un 10%, no más que eso, ¿sí? O hasta un 5, o hasta un 7, o lo que sea, este es el máximo. Entonces, fíjense, yo le pongo máximo 10%, lo agrego a la factura, y ahora puedo aplicar un descuento hasta un 10%, sí, no más que eso porque es el máximo. Vamos a aumentar la cantidad a 250 unidades. Y en este caso, fíjense que el producto se agrega 200 pesos con su precio original, digamos, pero al mismo tiempo se agrega un descuento del 5%. ¿Sí? Perdón, ahí está. Tengo discos regrables, regrabables, y después tengo un descuento que es de los discos regrabables. ¿Sí? Ese descuento que está acá abajo, ese 5%, no es un 5%... de los otros dos también, es solamente de ese producto. Entonces digamos que la diferencia es que nosotros podemos aplicar un descuento por producto o también descuento general, porque a lo mejor este producto tiene descuento y estos no, ¿sí? O a lo mejor este producto tiene un 5% de descuento y este producto tiene un 3% de descuento. No es el mismo para todos, y a lo mejor este otro no tiene descuento. Entonces esa es la diferencia, si podemos agregar productos y aplicar descuento al producto. Y también podemos tener descuentos generales, que son los que están acá abajo, ¿sí? Que lo vamos a ver en esta línea de descuentos. Pueden estar los dos al mismo tiempo. Yo en este caso tengo un 5% de descuento general y además tengo un 5% de este producto. Perdón, de este otro. Está. Pueden estar los dos al mismo tiempo. No hay ningún problema, ¿sí? Lo más importante es tener en cuenta la diferencia. Y después aparece esta opción, que es el descuento habitual, que permite que el descuento de los productos sea automático. Es decir, fíjense, vamos a dejarlo como estaba antes, así... Así vemos, digamos, de qué se trata, ¿sí? Si esto está desmarcado, yo agrego un producto, lo que vimos recién, ¿no? Y puedo aplicarle descuentos hasta el máximo, hasta un 10%. Ahora, por defecto, el descuento siempre está en cero.
yo lo puedo cambiar hasta el máximo. Acá como no tiene máximo, no voy a poder. En este otro, vamos a decir que teníamos recién, está acá. Puedo cambiar el descuento hasta el máximo, no más de eso. Pero siempre por defecto está en cero. Si nosotros marcamos esta opción, lo que va a pasar es que yo voy a poder agregar productos y automáticamente ya me van a traer un descuento. Este ya me trae un 5% de descuento. Este otro me trae un 5 también. Este otro me trae un 5, ¿sí? Este me trae 0. Eso es porque se puede configurar ese descuento habitual. ¿Sí? Nosotros podemos modificar los productos e indicar el descuento máximo, pero también el habitual. ¿Sí? Yo podría decir que habitualmente para este producto se maneja un 4%. Y para este otro producto, habitualmente lo que se maneja es un 5%. Y para este otro, habitualmente lo que se maneja es un 3%, por ejemplo. ¿Sí? Vamos con el máximo en 10. Eso también es porque a lo mejor tenemos, yo doy el mismo ejemplo, ¿sí? Pueden ser otros casos también. A lo mejor tenemos vendedores que aplican descuentos y no tienen muy claro todavía cuál es el descuento que se maneja habitualmente. Entonces, para no tener que preguntar, directamente lo que pueden hacer es marcar esta opción y el producto se va a agregar con el descuento que se maneja habitualmente para ese producto. Se va a agregar con ese descuento que habitualmente es un 4%, o se va a agregar con un descuento que por lo general es un 5, que por lo general es un 3, y se puede cambiar, sí, hasta el máximo, pero si marcamos esta opción de descuento habitual, el producto automáticamente ya me lo trae, ¿sí? Me trae el descuento que tenga marcado como habitual. Y después se va a agregar como el descuento de ese producto. ¿Sí? Discos compactos grabables, y tengo el descuento de los discos compactos grabables. Discos grabables 90 minutos, y después tengo el descuento de los discos grabables 90 minutos, y además puedo tener un 5% de descuento general, o no aplicar ningún descuento. Pero bueno, esa es la diferencia. ¿Sí? Podemos tener descuentos generales o descuentos por producto. Básicamente, esa es la diferencia más grande. Y después lo que van a notar al hacer facturas es que hay otras solapas arriba también. Hay un montón de solapas disponibles, porque en la solapa principal nosotros cargamos los datos más importantes. ¿A quién le estamos facturando? ¿Qué es lo que se está facturando? ¿Por qué precio? ¿Por qué cantidad? ¿Si hay descuento? ¿Si no hay descuento? ¿Con qué talonario? Los datos más importantes los tenemos acá y yo puedo aceptar y la factura se genera. ¿Sí? Ya con eso es suficiente. Ahora, tenemos más solapas porque a lo mejor lo que se necesita es cargar otro tipo de información. Por ejemplo, yo hago una factura y digo, bueno, le voy a facturar a tal cliente este producto. ¿Sí? 50 unidades. Ahí está. Ahora, siempre que nosotros facturamos, elegimos un cliente. Ricardo Fernández de esta empresa, o a lo mejor es otro contacto de esta empresa. A lo mejor es Gustavo Ramírez, o a lo mejor es otro cliente. Sí, pero siempre es uno. En la solapa de contactos podemos agregar otros también. ¿Sí? Podemos agregar un contacto que sea de la misma empresa o que sea de una empresa distinta. A lo mejor tiene algún tipo de relación y son contactos que trabajan en forma conjunta. No sé, por el motivo que sea, si a lo mejor tenemos que agregar otros contactos, los podemos hacer de esta solapa de contactos. Y podemos agregar más información, ¿sí? Qué tipo de contacto es, qué tipo de influencia tiene, qué rol tiene este contacto con esta factura, qué estrategia se maneja, qué importancia tiene. Estos son todos campos opcionales, digamos. Podemos agregar más información si a lo mejor tenemos que dar más datos de ese contacto, pero si no, directamente lo agregamos y listo. Pero básicamente es para dar más información, ¿sí? O para vincular más contactos. Después, en la solapa general, nosotros podemos aplicarles nombres a las facturas, ¿sí? Yo podría, a lo mejor, necesitar clasificarlas. Yo podría decir que tengo facturas que son, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacerlo sencillo, de productos. Tengo otras facturas que son de servicios. Puedo tener facturas que son, por ejemplo, de artículos de oficina. Es una clasificación libre, digamos, acá podemos poner cualquier dato. Básicamente es para que nosotros podamos facturar, pero después también clasificar las facturas por su nombre. Y ver las que son de productos, las que son de servicios, otras cosas. Es un dato adicional y son campos que si no los completamos no pasa nada, si son completamente opcionales. Tenemos el responsable y el vendedor. Esto por defecto me va a traer el usuario cuando estamos logueados. Me trae a Jorge porque ahora estamos trabajando con Jorge. Se puede cambiar porque se puede, digamos, asignar a otros usuarios. El responsable es la persona que se va a encargar de cobrar la factura, que se va a encargar, digamos, de trabajar con el cliente. Por dar un ejemplo, yo a lo mejor cargo la factura en Táctica, pero la persona que va a llamar al cliente, que va a coordinar los pagos, que va a ir a retirar los cheques, a lo mejor esa persona es otra. ¿Sí? A lo mejor es Gabriela, ¿sí? La persona que se va a encargar de
el cobro de la factura. Entonces yo podría dar la alta al sistema, pero indicar que el responsable es otro, que es Gabriela. Entonces lo que va a pasar es que la factura se va a generar y Gabriela, ¿sí?, cuando esté trabajando en táctica, va a poder listar las facturas que le corresponden a ella, que están pendientes de todos los días, por ejemplo, pero fíjense que se puede filtrar por responsable. Entonces yo el día de hoy tengo 3 facturas, pero si yo busco, vamos a ponerle el día de hoy, y que tengan como responsable a Gabriela, ¿sí?, vamos a dar solamente una. Entonces si tenemos varios usuarios que se encargan de del área de facturación, cada usuario puede filtrar y ver facturas en las que él es responsable, ¿sí?, que no se muestren facturas en las que va a trabajar otro usuario, porque de esa manera se evita, digamos, que dos usuarios trabajen sobre la misma factura, que llamen al cliente 2 veces por lo mismo. De esta manera cada usuario puede filtrar y trabajar sobre las facturas en las que él es responsable, ¿sí? Viene por ese lado. También, bueno, el vendedor. Nosotros podríamos indicar quién es el vendedor. A lo mejor, digamos, yo estoy facturando, pero yo no vendí nada. Yo lo que hago es cargar la factura que hizo otro vendedor. Entonces, para hacer esa diferencia, bueno, lo mismo. Yo puedo cambiarlo y decir, bueno, que en realidad el vendedor fue Hernán. Yo soy el responsable, ¿sí? Yo soy la persona que se encarga de la factura y todo lo demás. Pero el vendedor, digamos, la persona que hizo el presupuesto, que acordó, digamos, con el cliente, el vendedor a lo mejor fue otro. Entonces, para hacer esa diferencia también se puede, digamos, modificar desde acá. Y también, bueno, otra cosa importante. La factura que estamos creando hoy, a lo mejor se emitió ayer, ¿sí? A lo mejor es de la semana pasada, que no la cargamos en ese momento porque no tuvimos sistema, porque a lo mejor se nos cortó la luz, porque no estábamos y lo dejamos para después. Entonces podemos cambiar la fecha de emisión, si corresponde, para indicar la fecha real de la factura, la fecha en la que se emitió. Si nosotros buscamos, por ejemplo, factura, fíjense que vamos a poder buscar por fecha de creación, pero también por fecha de emisión. Yo podría crear hoy, como estamos haciendo, yo la estoy copiando, ¿no? Pero puedo crear una factura hoy que tenga fecha de emisión de ayer, del 11, por ejemplo. Entonces lo que va a pasar es que si yo busco factura por fecha de creación de hoy, esa factura la voy a ver. Ahora, si yo busco por fecha de emisión, esa factura no la voy a ver porque esa factura tiene fecha de emisión de ayer. Es la fecha real en la que se emitió la factura, ¿sí? Por eso es que la fecha de emisión y creación, digamos, puede variar. Vamos a poner acá, le sacamos los filtros, le ponemos solamente para ver. Y también, bueno, puedo buscar por fecha de vencimiento. A lo mejor lo que me interesa ver es las facturas que vencen hoy, o las facturas que ya vencieron la semana pasada, o las que van a vencer la próxima semana, o las que vencen mañana. ¿Sí? Digamos que acá podemos cambiarlo y poner como parámetro de búsqueda la fecha de vencimiento. ¿Sí? Ahí está. Y eso lo definimos, bueno, todo esto de la fecha de emisión y vencimiento, en la solapa general. Desde acá lo podemos cambiar si corresponde. Después, bueno, hay tildes porque si a lo mejor es una venta de mostrador, nosotros tenemos un cliente que nos compra, le facturamos, nos da la plata y se va. Digamos, una venta de mostrador rápida, donde no hay que hacer nada, digamos, posterior, no se deja nada para después. Nosotros ya podemos marcar las opciones para que sea el recibo, para que sea de contado. Esto es para ahorrarnos tiempo, ¿sí? Entonces, de esta manera yo puedo hacer la factura, ¿no? Hago la factura y ya dejo marcadas estas opciones. Entonces, cuando acepto, ¿sí?, la factura se genera, pero después también lo que se genera es el recibo. En efectivo, de contado, lo puedo guardar también. ¿Sí? Entonces, de esa manera ya trabajo mucho más rápido si corresponde, ¿no? Si a lo mejor se cobra de otra manera, o a lo mejor el recibo se hace después. Entonces, lo puedo hacer en otro momento, ¿sí? Pero acá tenemos opciones para que sean inmediatamente ahora. Lo mismo que el remito. A lo mejor esto se remite mañana. Entonces, el remito lo puedo dejar destilado, esta opción. Y luego después, ¿sí? Fíjense que en cualquier momento yo puedo presionar el botón derecho y generar un recibo, hacerlo de contado, hacer el remito. Digamos, lo puedo hacer en cualquier momento, ¿no? No hace falta que sea siempre inmediatamente. Pero si quiero que sea en ese momento, directamente marco la opción. ¿Sí? Generar recibo, de contado, remito, y ya puedo aceptar y que se genere ese comprobante. Después hay opciones comerciales. Esto es porque, bueno, si coordinamos, si corremos, digamos, a una condición en particular, ya lo podemos dejar detallado en la factura. ¿Sí? La condición, la forma de pago, el plazo, la dirección, el horario, el tipo de transporte, si el envío tiene precio y cuál es el precio que tiene. Porque todos estos campos, digamos, de información, fíjense, yo puedo aceptar, lo podemos consultar en cualquier momento. Si yo puedo elegir la factura, y fíjense que a la derecha tenemos información de esa factura, ¿sí? Tenemos la información de la solapa comercial, esto que veíamos recién, el plazo de entrega, la forma, las condiciones de pago. Todo eso ya me queda guardado para todas las facturas, ¿sí? Si en alguna no pusimos nada, fíjense que no va a haber nada porque no lo cargamos en la factura.
pero en las que lo tengan cargado, en cada una se queda guardada esa información. ¿Sí? Yo quiero ver cuál fue, digamos, el plazo de entrega que quedamos con este cliente para esta factura. Bueno, fue de 7 días. Ya habíamos quedado detallado el momento que la creamos. Podemos financiar también. Esto es para agregar cuotas, básicamente. Si yo puedo, con el signo más, agregar cuotas. Si agregamos 7 cuotas. Con la X las voy removiendo. Si agregué muchas cuotas, las puedo sacar. ¿Sí? Las puedo sumar. Puedo guardar alguna configuración de cuotas en particular. ¿Sí? Para no tener que cargarlo en la próxima factura. Directamente lo guardo y después lo selecciono. Y lo que se hace, digamos, con lo que es financiación, si a lo mejor se trabaja de esta manera, es indicar la cantidad de cuotas y después para cada cuota el porcentaje. En la cuota 1 yo podría decir que es un 25%, ¿sí? Que esto me va a indicar cuál es el importe. O podría decir que la cuota 1 son 250 pesos y eso me va a determinar cuál es el porcentaje. A lo mejor no son todas iguales. A lo mejor la primera cuota es un 40% y las demás cuotas son más bajas, ¿sí? Esto se puede hacer a mano. Si vemos la suma de todas las cuotas me tiene que dar un 100%. Ahora lo que se puede hacer es distribuirlo. ¿Sí? Si marcamos esta opción, distribuir porcentajes en forma equitativa, en este caso en todas las cuotas va a ser un 25%. ¿Sí? Si marcamos esta segunda opción, la primera cuota va a ser más grande, va a ser mayor. Porque en la primera cuota se agregan los impuestos. ¿Sí? Y en las demás no. ¿Sí? La primera es casi un 40% y todas las demás son de un poco más de un 20%, pero porque en la primera ya se agregan los impuestos. O sea, a lo mejor, no sé, en la cuota 2 y la cuota 3 no le pusimos nada, o la cuota 4. Hay algunas cuotas en las que no hay valores cargados. Bueno, esta opción es para eso, ¿no? Que me distribuye los porcentajes en las que no tengan esos valores. ¿Sí? O sea, a lo mejor nosotros cargamos, distintos porcentajes. La cuota 1, 15%. No, perdón, la cuota, ahí está, un 15%. La cuota 2, un 35%. La cuota 3, un 18%. Ahí está, un 18%. Y a la última cuota no le pusimos nada todavía. Bueno, con esta opción, perdón, la que está acá a la izquierda, podemos ajustar el saldo a la última cuota para llegar a ese 100%. Son opciones más que nada de financiación, porque después a la hora de cobrar podemos ver cuál es el importe que corresponde a cada una de esas cuotas, básicamente. Y después, bueno, hay una solapa de detalles, que esto en principio no está disponible, es normal esto, porque es una solapa que para poder usarla hay que configurarla primero. Esto se hace desde el administrador, y mientras no esté configurada no se va a poder cambiar nada. Por eso es que en principio esto se va a dar siempre así, a menos que se configure la solapa. Después tenemos descripción para agregar notas, agregar texto. Son campos libres, ¿no? Para agregar más información. En notas también. Sí, la única diferencia es que la nota siempre es el registro del usuario. ¿Sí? En este caso fue Jorge y me está mostrando en qué fecha y en qué horario agregó esa nota. Entonces, si tenemos varias personas que están trabajando la misma factura y quieren agregar información, lo podrían hacer a través de las notas y de esa manera no va a hacer falta aclarar quién fue. ¿Sí? Nosotros podemos agregar notas y el sistema ya me está aclarando que esa nota la agregó tal usuario, que lo hizo en tal día, en tal horario, ¿sí? Y ya me queda registrado de esa forma. Después, en las monedas vemos las cotizaciones. Estas cotizaciones son las que tengan cargadas ustedes en el sistema. Si yo las que tengo acá son cotizaciones que están desactualizadas, no les den tanta importancia. Pero sí, lo que se va a mostrar es la cotización de la moneda, porque a la hora de facturar o de presupuestar o de generar pedidos en los comprobantes en general, la moneda se puede cambiar. Si yo estoy facturando en pesos, pero a lo mejor si corresponde, si tengo la posibilidad, podría cambiar la moneda y que la factura se genere en dólares. ¿Sí? Y fíjense que el importe cambia, porque me lo está llevando a esa moneda. Me lo está llevando esa moneda según la cotización que yo tenga para dólar, o según la cotización que yo tenga para reales, o para euros, o para la moneda que nosotros seleccionemos. ¿Sí? Por eso es importante que, si trabajamos comúnmente con muchas cotizaciones, con muchas monedas, y a lo mejor en cada comprobante cambie, no sea igual, se puede cambiar desde acá. ¿Sí? Yo podría decir que en este caso, por ejemplo, ¿no?, la cotización es otra, puedo aplicar los cambios, y ahora esa modificación tiene efecto en esta factura. ¿Sí? No afecta a las facturas que ya se cargaron y no va a afectar las que se carguen después. Esto es para que nosotros podamos indicar la cotización que corresponde a esta factura en particular. Y de esta moneda o de las demás también. ¿Sí? Para cualquier, digamos, cualquier modificación de cotizaciones, lo que tenemos que hacer es aplicar los cambios. Y si no aplicamos los cambios no va a tener efecto. Yo le puedo poner algún valor cualquiera, pero si no aplique los cambios no va a cambiar.
Y después info y adicionales son campos libres también para agregar cualquier tipo de información. ¿Sí? No son campos específicos, acá podemos poner cualquier cosa, digamos, cualquier dato adicional que a lo mejor corresponda agregar en las facturas que estamos trabajando, bueno, lo podemos hacer en cualquiera de los campos. Lo que hay que tener en cuenta es que, por un lado, el nombre se puede cambiar, ¿sí? Campo 1, campo 2, campo 3, el nombre de cualquiera de los 20 campos se puede cambiar, le podemos poner cualquier otra cosa, porque así después cuando cargamos información ya sabemos a qué hace referencia. ¿Sí? Campo 1, campo 2, campo 3 no me dice nada, pero el nombre se puede cambiar. Podemos agregarlo a mano, ¿sí? El dato, o podemos guardar un listado de opciones. ¿Sí? De esa forma no va a hacer falta pitar nada, yo puedo guardar un listado de opciones y después para el campo 1 elijo la opción que corresponda. Y en adicionales también es lo mismo, puedo cambiar los nombres de los campos, puedo agregar la información a mano, puedo guardar listados de información y seleccionar después la que corresponda. Es igual, digamos, es lo mismo. La única diferencia, digamos, entre estas dos solapas, es que todo lo que se carga en adicionales, después se traslada al próximo comprobante que también maneja adicionales. Quiere decir que si yo hago la factura, le ponemos, por ejemplo, a esta información, adicionales, y a lo mejor, bueno, le ponemos acá una clasificación. Es una factura de la serie 1, serie 2, suponiendo que es una clasificación interna, no importa, ¿no? Algún dato que le daríamos en los campos, info y en adicionales, ¿sí? Y hacemos la factura. Fíjense, lo que va a cambiar es que yo después, si por ejemplo hago un remito, ¿sí? En los adicionales del remito, voy a tener lo mismo que cargué en la factura. La información se traslada, entonces si a lo mejor tengo información en la factura, que después la quiero en el remito también, lo puedo cargar como adicional, ¿sí? Porque en ese caso se traslada. Todo lo que está en info no se traslada. Fíjense que en el remito, lo que cargamos en la factura no lo vemos, ¿sí? Porque los infos se trabajan por separado, por comprobante, pero todo lo que está en adicionales se traslada al próximo comprobante que también maneja adicionales. Esa es la diferencia, después es lo mismo, no hay grandes diferencias más que eso. Y con esto, bueno, ya tenemos dado el curso básico, ¿sí? Lo que es facturación, porque lo más importante de este curso es empezar a ver cómo darle alta a la factura, cómo se trabaja y qué opciones tenemos para facturar. ¿Sí? Hay muchas opciones al momento de facturar porque hay muchas posibilidades, digamos, muchos casos, muchas situaciones distintas. Lo importante más que nada de este curso es que vean para qué se utilizan las opciones. ¿Sí? No hace falta que usen todo. Si a lo mejor no van a usar estas solapas, las pueden dejar de lado. Lo más importante es ver para qué se usan, porque muchas veces hay opciones o digamos hay operaciones que no se hacen porque no se sabe para qué son. Hay opciones que a lo mejor no las estoy usando porque no sé para qué sirve, ¿no? Y a lo mejor me sirve. Entonces, para eso, digamos, lo más importante es ver para qué se utilizan estos campos y después ustedes pueden decidir, digamos, qué es lo que van a implementar o qué no, o qué es lo que van a dejar de lado porque a lo mejor no les interesa. ¿Sí? Y con esto, bueno, ya tendríamos dado el curso. ¿Sí? No sé si hay alguna consulta con lo que vimos, algo que quieran preguntar, o estamos bien hasta acá. Recuerden siempre que es por el chat, ¿sí? Así que, bueno, no sé si me querían preguntar algo, ¿estamos bien? Bueno, tengan en cuenta siempre que lo ideal es meterse en la base demo, ¿sí? Si ustedes quieren empezar a practicar, métanse en la base demo, hagan facturas, empiecen a probar cosas, porque en la base demo, si se equivocan, no pasa nada. Es una base paralela, todo lo que toquen en la base demo no afecta a la base real. Y es justamente para eso, ¿sí? Es para que ustedes puedan meterse, hacer pruebas, facturar 2 millones de pesos si quieren, no pasa nada. Cancelar facturas, hacerlas de nuevo. Es todo para pruebas, por eso es que lo ideal siempre para empezar a probar cosas es meterse en la base demo. Y si surgen dudas más específicas, si a lo mejor empiezan a trabajar y se empiezan a trabar con algo, alguna operación, tengan en cuenta que los cursos se graban, ¿sí? En la página de táctica los pueden ver en cualquier momento, pero además pueden contactarse con los técnicos, ¿sí? Por el chat del Skype. Entonces, en cualquier momento tenés alguna duda, me preguntás, bueno, a mí o a los técnicos, digamos, en Skype, alguna, digamos, duda puntual de algo que a lo mejor no está claro, que se están trabando con eso, y lo vemos en ese momento, ¿sí? No hay ningún problema. Así que, bueno, con esto ya tenemos todo el curso, y bueno, que tengan buenas tardes. Hasta luego.